Damas y caballeros, hoy vengo a traerles un nuevo video especial. Esta vez vamos a diseñar esta figura de Blue Beetle de 12 pulgadas, la básica de Mattel. Así que sin más seguros, empecemos con el video. Esta figura fue la última figura que conseguí el año, así es, 2023. Esta fue la última y otras más que mostraré de unos pequeños shorts. Y bueno, esta figura no es de la niña principal que hemos diseñado últimamente, no. Esta es de la serie animada de Liga de la Justicia Acción, que es una de las series que menos me gusta en el DC, pero por lo menos algo que tengo que rescatar es el diseño de Blue Beetle, ya que se parece un poco al diseño de Spider-Man, así es. Y pues no, hasta que me enteré que sacaron una figura de 12 pulgadas, pues no lo quería querer. Y la quería conseguir antes que se estrenara la misma película, pero pues nunca la conseguí, solo conseguí la figura de la película, que esa la reseñaremos más adelante en el futuro. Pero bueno, mientras vamos a diseñar esta, que es de Mattel, que está pasada la apariencia que dije de la serie animada de la Liga de la Justicia. Veamos sus detalles, sus articulaciones y demás, así que vamos allá. En primera, esta figura me costó ni más ni menos que 40 pesos, pero pues el estado que venía, pues a diferencia de Flash, que esta figura pues estaba pintada, así es, estaba pintada en marcador azul, vaya la ignorancia. El chiste es que pues es... venía pintado de aquí, de en la cabeza, de hecho los ojos aún tiene esa pintura, nada más que no se puede quitar. Ya lo intenté quitar, pero no se puede. Y el escarabajo de atrás. Pero pues se pudo quitar fácilmente con la col, o pues sí, con la col, se pudo quitar esto fácilmente. Y bueno, pues no, esta bonita pieza pues la conseguí en un tianguis. Y pues aunque esté pues un poco pintada y demás, pues está bien conservada de articulaciones. Y bueno, pues vamos a ver sus detalles. El primero pues tiene como este tipo M, que es típico de Blue Beetle, de esa versión de Jaime Reyes, a diferencia de las dos versiones clásicas y demás. Y bueno, pues no, lo que me gustó de esta figura es el escarabajo que podemos ver aquí. Es un poco más grande, no es un accesorio de movible como la figura que sacó Speedmaster, no es. Y bueno, podemos ver estas tipo rayas aquí, esto de aquí, de hecho estaba despintada y la tuve que despintar. Y además aquí podemos ver los colmillos del escarabajo, que son de goma, pero pues están pintadas de azul, esto ya no lo pude quitar. El marcador azul, esto ya no lo pude quitar, así ya conseguí la figura y demás. Y algo que las figuras de Blue Beetle que me gustan es que tienen esto, que son como las patas del escarabajo, que están sujetadas al cuerpo de este personaje, que se ve bastante bien. Y bueno, aquí podemos ver otras patas de escarabajo aquí, agarraron lo que viene a ser los hombros y demás. Y bueno, lo que me gustó de esa figura, pues, no tanto es la cabeza, que, pues, si les estoy diciendo, se parece un poco a los aliens clásicos, o sea, los marcianitos esos verdes y demás. O sea, la forma y los ojos, pues, se parece un poco, pero es un poco rara la cabeza y demás. Y bueno, podemos ver la cabeza, tiene sus ojos amarillos y demás. Tiene esta parte de azul, de hecho, este es color plata y demás. Las botas, pues, son, pues, básicas, son azules y demás. Y bueno, la figura pues viene en un cuero pues completamente negro y azul. Aquí tiene unas rayas aquí de Rumber y demás. Y bueno, pues no. Así que pues pasaremos a las articulaciones ahora mismo, ya que esta figura pues es más articulada que las que hemos diseñado. Así que vamos allá. En primera pues tiene rotas, puede extender los brazos si promueve y una. Y pues tiene articulación de 360 grados de la mano si promueve y una. Articulación de coro de aquí si promueve y una. Puede extender y demás. Tiene articulación de 360 grados, nada más que está un poco dura y demás. Articulación de 360 grados de la muñeca y demás. No tiene articulación de cintura, no la tiene. Puede hacer split si por medio de una. Y tiene articulación de rodilla, algo que las que hemos diseñado de DC así básicas, pues que no tienen. Y bueno, está muy conservada esta figura. De articulaciones bien dura, de hecho se ve que no jugaron mucho con esta figura. Y algo que es muy malo de esta figura es que no tiene articulación de cabeza muy bien. Es un poco rara por el diseño de cabeza, como dije anteriormente. Pues no está bien diseñada y nomás no puede ver arriba y hacia abajo, no rebate y demás. Pero sí, así es una excelente figura que, como curiosidad, esta figura fue una de las más buscadas cuando estaba por salir la película. Pero al final de cuentas, pues ya sabemos qué fue lo que sucedió. Y bueno, y luego como vamos a mostrar el diseño de la película, que sí tengo esa figura y la tengo de su cajita, que la mostraremos más adelante y demás. Pero pues si quieren esa figura, se las recomiendo bastante, nada más les digo que es un poco difícil de conseguir. Y si la ven, pues no la duden en conseguir. Yo afortunadamente la conseguí antes que se acabara el año. Y la verdad es que es una de las mejores figuras que tengo, bueno, no de las mejores,
pero sí una de mis favoritas que quería. Y bueno, pues vamos a comparar esta figura con la figura de Flash, que ya también le enseñamos que aquí está, que como pueden ver, pues está un poco más grande que de la cabeza. Pues ahí se ven las diferencias y demás. Esta ya también la diseñamos y pues esta estuvo mejor que esta, porque pues esta me la venía muy a gastar, esta de Flash, y la tuve que restaurar. Y esta me la dio más cara, esta me costó, pues si mal no recuerdo, unos 55 pesos y esta pues 40 pesos. Pero con el estar con las articulaciones, pues esta estuvo un poco mejor. Pero pues por lo menos es lo que tuve. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya veré cuando subiré videos. Estén atentos, ya empezaré a subir videos más seguido. No todos los días, pero sí más seguido. Y bueno, pues ese espectáculo se terminó. Nos vemos hasta la próxima y adiós.